En el año 1935, el 12 de marzo, el señor Cobo solicita al Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires la aprobación para fundar este lugar con el nombre de Mar de Ajó. Y el 18 de noviembre de 1935 se aprueba ese pedido y esta localidad toma el nombre de Mar de Ajó. Una localidad muy importante en el municipio de La Costa y que su nombre está compuesto por una palabra que durante muchos años quedó olvidada y que muchos de los lugareños no conocen, que es la palabra ajó, que derivaría de un término guaraní, ujú, que sería zona blanda o de pantanos, como era toda la zona del municipio de La Costa en sus orígenes.